Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 22 con un minuto. Comenzamos un nuevo capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino por la señal de Tu Zona X. www.facebook.com/tuzonax para que nos sigas en la señal streaming de nuestra radio digital y también, por supuesto, en las redes sociales de nuestra radio emisora, arroba Tu Zona X en Facebook y en Twitter, y también en las redes sociales de Ataque Directo, arroba Ataque Directo Radio en Instagram, arroba guión bajo Ataque Directo en Twitter y Ataque Directo Femenino Masculino en Facebook, donde también estamos teniendo la transmisión en conjunto con el Facebook Live de Tu Zona X. Antes de comenzar el capítulo del día de hoy, mis queridas muchachas, tenemos que señalar algo que es muy grave, que lo comentamos el día de ayer junto con la profesora Carla, con los profesores Álvaro y Paola, que es lo que pasó con el cuadro de Palestino. El día de ayer, la jugadora Emilia Pastrián hizo una denuncia. Gracias, Chilita. Hizo una denuncia a través de sus redes sociales en contra del kinesiólogo de Palestino, Ignacio Montano, y el día de hoy se recopilaron pruebas que no solamente esta muchacha había tenido estos acosos de carácter psicológico y sexual, sino que también estaban involucradas jugadoras de futsal de Coquimbo Unido y las pruebas eran totalmente verídicas. Palestino Femenino hizo un comunicado en sus redes sociales, tomó la opción que yo considero que es la más sensata y desvinculó al kinesiólogo y ahora hay que esperar qué decisión va a tomar la justicia porque se van a tomar las medidas pertinentes en un caso que es muy delicado y que no puede pasar inadvertido porque desafortunadamente hay gente que confunde la amistad con el profesionalismo y se aprovecha para hacer cosas indebidas. Y en este caso, para padres y también para los mismos entrenadores y comunicadores que trabajan en los equipos de fútbol femenino, tenemos que mantener la ética de trabajo respectiva para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Marisela Chirita Pérez, bienvenida nuevamente acá a Ataque Directo. Sé que tú también tienes tu opinión al respecto. Sí, bueno, no sé si se escucha bien. Súper bien. ¿Sí? Porque yo Sí, lo veo súper bien. como medio cortado, pero. Ya, bacán. Nada, pues, o sea, como dije anteriormente, creo que el tema es súper delicado de lo que estamos hablando con el tema del kinesiólogo. Cuando uno se lesiona o tiene que ver al kinesiólogo. En realidad estáis como igual súper vulnerable, estáis como en otra, porque al final como que salís un poco de tu actividad y como que se aprovechen de eso por ser, entre comillas, unas personas profesionales, porque al final de profesionales no tienen nada, po. Así que nada, pues esperemos que se haga algo al respecto y que sea como más minucioso el tema de no contratación, porque sabemos que en el fútbol femenino, como no hay recursos, no podéis contratar a alguien como, no sé, po. Profesionalmente. Claro, entre comillas, claro, profesionalmente. Entonces, no sé, pues ser más riguroso quizás en ese sentido, y no solo por la buena onda que quizás lo hace la mayoría, que es como por amor al arte. Entonces creo que hay que Claro. ser más minucioso en la hora de ver quién es nuestro kinesiólogo o quién está a nuestro, o sea, a quién disponemos nuestro cuerpo en realidad, po. Sí, porque es un trabajo no menor el que tú comentas y hay que tomar las medidas y precauciones respectivas. Y como te comentaba, a mí me da lástima por Palestino, por el trabajo que han realizado, por el ejemplo a seguir que han mostrado dentro del fútbol femenino. Yo no sé cómo deberá estar en estos momentos el profesor Claudio Quintiliani con la situación, pero de que debe estar molesto, lo debe estar y él debió haber tomado las medidas inmediatamente como todos lo conocemos, un tipo integral, transparente y muy frontal para enfrentar este tipo de situaciones y muy correcto para el trato con las mujeres. Así que en lo personal me da lástima por él, por su staff técnico,
pero este muchacho que hizo esos actos indebidos va a tener que asumir las consecuencias, y con esto se condenó para siempre, no solamente en el fútbol femenino, sino que también en el fútbol profesional. Y esto, de una buena vez, tiene que cambiar. Que nunca más ejerza, ojalá. Claro, por eso te digo, hay que esperar lo que diga la justicia y que se tomen las medidas pertinentes para que este tipo de cosas sea un llamado de la atención para los demás equipos y que no vuelva a ocurrir una situación de esta índole. Retomamos el programa y tenemos que, por supuesto, darle la bienvenida a una de nuestras nuevas panelistas que fue entrevistada la semana pasada por nuestra capitana Carla Radera. Y se sintió tan a gusto con el programa y dijo, yo quiero participar, quiero aportar con mis conocimientos, con mi experiencia dentro del fútbol femenino, y acá se encuentra en estos momentos. Le damos la bienvenida a Daniela Dani9 Contreras, bienvenida a Ataque Directo y a Tu Zona X, buenas noches. Buenas noches, la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando y obviamente también a nuestra invitada, que está ahí en la pantallita esperando, seguramente ansiosa las preguntas. Y como decías tú, Gonzalo, es un agrado, un gusto ser parte del equipo. Así que vamos a tratar de poder poner lo mejor de mí en este programa, en este capítulo que estoy debutando. Claro que sí, claro que sí. También queremos saludar a todos aquellos que nos están sintonizando por la señal del Facebook Live de Tu Zona X y también por el Facebook Live de Ataque Directo. También a DJ Fakir por la puesta en escena increíble que siempre lo ha caracterizado en los tiempos de pandemia, cosa que en lo personal le agradezco de todo corazón. Y vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Estábamos conversando con Marisela y con Daniela y nosotros le tenemos una canción a nuestra invitada, una del grupo El Símbolo, que es su carrera, es como que sí, que no. Comenzó jugando en el colegio, después le dio lata, se retiró, después volvió a jugar por un equipo en Peñalolén y se suma a El Chavo Morning. Tiene una crisis vocacional, se retira, después juega por su universidad, vuelve a jugar por El Chavo Morning, se lesiona. Y este año está a préstamo por Unión La Calera y ella es claro, algo por el estilo, pero ella es un amante del fútbol, pero acá en el cuadro de Unión Calera se siente muy a gusto y también es muy querida por sus compañeras y por sus profesores. Sofía Pavés, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Después de esa presentación, no sé qué más para agregar. Ahí estuve un semestre en Audax igual, así que faltó esa cuota de verde en mi corazón. Pero no, estoy muy feliz de la invitación, de poder estar acá, de poder compartir con ustedes, con grandes personas, con grandes profesionales, como lo es Dani Contreras. Tuve el honor de poder compartir camarín con ella hace muchos años, en los inicios de esa historia futbolística, así que no, muy, muy feliz ahora de estar acá, así que ojalá que tenga un buen debut aquí en el programa, así que bienvenida. Sí, bienvenida, Sofi. Bienvenida, Sofi, igual. Oiga, mi estimada Sofi, cuéntenos cómo son sus orígenes cuando usted ahí ya estaba en el colegio y dice, yo quiero ser futbolista profesional. ¿Cómo surge ese bichito y ese amor por el fútbol femenino? Bueno, la verdad es que yo antes, como los 8 o 9 años, yo no jugaba nada a la pelota, jugaba como en la cuadra con mis vecinos, que vivíamos en un sector muy bueno, con una calle muy ancha, entonces jugábamos bastante a la pelota, y ahí me metí al colegio. Llegué un día en la tarde y le dije a mi mamá, mira, me metí al taller de fútbol del colegio. Y eran 30 hombres y 3 mujeres. Y ahí mi mamá, full apañe, me llevaba los sábados, se levantaba mega temprano, igual que toda la semana, y me llevaba a entrenar y se bancaba como 2 horas de entrenamiento ahí acompañándome. Y después empecé a jugar por el colegio y hubo un tiempo que no volvía al campeonato del colegio. Entré en el 2011 al colegio y no jugaba nunca, y ya quería jugar, estaba así como chata, y ahí unos vecinos me dijeron, no, mira, ¿sabes que hay un equipo aquí en Peñalolén? Anda a jugar, anda a probar, tira, tira. Y así como, no, y ya después dije, ya voy a ir, porque al final quería jugar a la pelota y nunca comenzaba el campeonato ni nada. Y ahí llegué, y ahí me dijeron, no, se fusionó con Santiago Morning, así que podí ir a hablar con la profe, y ahí fui a hablar con la profe Paula,
y ahí me dijo, ya, quédate aquí, a prueba y todo, y ahí estuve 3 años, hasta el 2014, como a mediados del 2014, estuve 2011, 12 y 13 en Santiago Morning, y un poquito del 2014, y después ¿y volví a retomar en 2017 en el Chavo. ¿Y en qué posición bueno, jugaba? Bueno, cuando llegué ya no jugaba en ningún lado, yo no jugaba en ningún lado, porque el colegio era futbolito. Si mi familia no es mucho de fútbol. ¿Cuál hecho, era tu habilidad, hecho, entonces? ¿Cuál era tu habilidad? ¿La habilidad? Personalidad no va. Sí, ¿cuál era tu habilidad, entonces? Claro, personalidad. Bueno, me gusta. Claro, no, jugábamos, pero jugaba muy pichanga, no cachaba mucho de fútbol, así como de posición, de decir como, no, mira acá, pero sí era tenía como buena condición física. Entonces igual como que le aplicaba un poco y ahí en el Chaco me empezaron a probar de delantera, estuve jugando volante, hasta que ya de lateral. Me empecé a quedar de lateral, hasta que una vez, hubo un año que subieron muchas de la 17. Entonces faltaban centrales. Y el profe Diego Bravo me dijo, no, mira, juega de central. Y yo le dije, no, me voy a perder al medio, no voy a entender la cancha bien. Y me dijo, no, mira, juega, tú tenés condiciones. Así que ahí me quedé central y ahí jugué central hasta hace poco. Y ahora ya empecé a jugar más de contención, pero central desde ahí. Ahí explorando posiciones más que nada. Y aprendiendo. Bien, oye, bien Sophie, funcional, una Sophie. Pregunte. Sí, bien polifuncional, como dice la Dani y la Sofi. Oye, ¿y qué posición es la que más te acomoda a ti? Mira, la que más me acomoda y más me ha gustado es de central, pero yo creo que es una cuestión porque ya va con pero los sentimientos. ¿Central es de salida o central último? Central último. Ahí cuando ya no quedan recursos. Cool. Sí, cuando ya tiene que pasar la jugadora o el balón. Con la cara. Sofi, yo también quería preguntarte porque tú empezaste a jugar con tu amigo, también dijiste que lo experimentaste en el colegio, pero llegaste a Santiago Morning, o sea, llegaste a Peñalolén, al equipo de Peñalolén, que se fusionó como Santiago Morning. Hay personas que no saben eso, así que está bien que lo recalque. Pero, ¿qué impresión te dio eso de pasar de jugar como súper recreativamente a dar el salto a un equipo... digamos con nombre profesional, Santiago Morning, igual es un paso importante. O sea, pero para mí era como yo jugaba en la cuadra y de la niña era como la más buena de la que jugaba, entonces yo así como, oh, bacán, y yo me acuerdo que, bueno, los que conocen la cancha de Peña, está la cancha y acá está como la escalera y llega uno a la cancha, como que sube a la cancha. Entonces yo me acuerdo que iba con mi mamá conociendo y así como con la media fe, porque en el colegio igual me destacaba, entonces iba así como bacán, así onda, aquí vengo yo, y de repente veo, y me acuerdo que veo a Cata Vega con otra jugadora pegándole al balón, así a media altura, pa, y yo así, oh, y así, ah, y ahí yo me morí, así onda, así me cayó todo, aquí hay otro nivel, impactada, yo quedé impactada y dije como, oh, esta niña juegan, porque hasta en ese tiempo yo no conocía nada de fútbol, como que había una liga ni nada, y de hecho yo veía Calle 7 y ahí salía la Romy Parraguirre y así como, oh, y la Romy Parraguirre, y la admiraba muchísimo porque jugaba la pelota y era así mi ídola. Era entonces, ese tiempo. Sí, pues entonces llegué y fue como, oh, qué cuático, así como, wow, todo un mundo, y ahí no, y ahí ya no era la más buena, ahí aprendiendo, yeah. Y después de un tiempo llegó la Romy Parraguirre al Chaco, y ahí fue impresionante, porque era como mi ídola, y después compartía cancha con ella, y era como, wow, así que ahí... Buenísima, experiencia. Sí, esa anécdota tuve ahí en un principio. Oye, Sofi, y en ese caso, bueno, tú ahí estuviste con la Romy Parraguirre en el Chaco, compartiste con Daniela, ¿y cómo fue tu experiencia ser compañera con Daniela Contreras, que también tiene su historia dentro del fútbol femenino nacional? La verdad. ¡Hola, Dani! La Dani, una ternura, creo que era una de las jugadoras que es como de las que más integraba a las más chicas, como en los grupos más grandes,
como que no hacía diferencia de edades, y una ternura. Yo me acuerdo que hubo una gala del Chavo que fue con los hombres igual, que de hecho ahí me premiaron y todo, y me acuerdo que estuve con la Dani ahí vestida formal y todo, ¿no? De verdad que a la Dani, tremendo recuerdo, mucho cariño le tengo, y de hecho después unos días, un tiempo después la Dani se salió, y ahí conversábamos de repente, y una vez en una expo, la F11, yo fui y la Dani estaba ahí, y me metí a jugar en las pelotas esas donde uno se mete así, y le pega a la gente en esas pelotas, así que no, ese recuerdo, no sé si se acordará ya de esa vez, pero yo me acuerdo porque con mi amiga fue y dijo, oh, está la Dani, la que era el Chavo, y fui a hablar con ella y dijo, ya, vengan, jueguen aquí, y nos metió a jugar en esas pelotas que uno salta lejos, se da 100.000 vueltas, así que no, obvio que me acuerdo, tengo todos esos recuerdos, Sofi. Y también le comentaba a Gonzalo que nos íbamos caminando juntas después del entrenamiento, ¿te acuerdas? Sí, después, porque la Dani vivía muy cerca de la cancha, entonces, claro, íbamos por Grecia para arriba, y la Dani se iba a su casa y yo me iba para el otro lado. Sí, verdad, íbamos caminando juntas, sí. Santiago, para a su casa. Y algo que yo me he dado cuenta, chiquillas, sí. No solamente en el fútbol masculino, sino que también en el femenino, la importancia de comunas como Puente Alto, Ñuñoa y también Peñalolén en la formación de equipos. Ahí tenemos el caso de, bueno, Unión Calera, tenemos Audax Italiano, para qué hablar del Chaco Morning. Esas comunas como que juegan un papel muy preponderante en la génesis del fútbol femenino como tal. Sí a nivel deportivo. O sea, aquí en Santiago, po. En Santiago, sí, po. Sí, po. En Santiago, sí, po. Son las grandes, o sea, son las comunas que reparten más jugadoras. Es que se hacen más campeonatos también, po, a nivel municipal, donde se hacen campeonatos, se realiza. Antes se realizaba la FEM y hasta 2015, más o menos. No sé si alguien me corrobora eso. Está como el 2015 en la FEM. También estuvo ahí. Y ahí participaba. En la FEM. Claro, sí, pues, sí. Hay. Sí, varios equipos. Sofi, ¿y varias comunas representas tú? ¿A qué comuna representas? Ah, yo todavía estoy representando a la comuna de Peñalolén. Soy signo Libra, así que la indecisión hecha persona. Pero tratando de buscar el equilibrio. Ah, de verdad, claro, Sofía. Tratando, siempre en busca. Sí, todavía represento a Peñalolén. Me he cambiado muchas veces de casa, pero siempre en Peñalolén, así que sigo donde mismo. Por eso está contigo en la pista. Bueno, somos vecinas. Viene la comuna. Sí, ¿por qué? Sí, sigo en Peñalolén, pero también. ¿Sofía? ¿Ah? ¿Y por qué el 2014 ahí tomas la decisión, me aburrí, no quiero jugar fútbol, y después al año siguiente vuelves? No fuera, me aburrí, ocurrieron varios hechos, desmotivaciones, temas de estudio, ya estaba saliendo de cuarto, qué anciana decir eso, estaba saliendo de cuarto medio, entonces, por ahí por el tema de estudio, alguna que otra desmotivación, y surgieron otras motivaciones en otro lado, entonces... me fui a otro equipo y ahí lo dejé como lo profesional. Estaba un poco desmotivada y como desilusionada del fútbol igual. Igual pasar de la 17 a la 12 es un cambio bastante grande. Eso mismo te iba a preguntar, esa desmotivación pasó por eso, por el tema del cambio, del quizás no pasar con tus compañeras, de estar con compañeras más grandes y generar otro tipo de competencia a la cual uno no está preparado, porque como no te preparan de chico por eso. Mira, la verdad yo venía jugando, de hecho el 2013, que fue el año anterior al paso de la adulta, yo venía jugando harto con la adulta, venía siendo titular en la adulta, me subían casi todos los partidos a jugar con la adulta. Así que estaba como bien en competencia. El problema fue después cuando vino la elección, que ahí llegó otro profe a la adulta. O sea, ya venía como un cambio de profe, llegó otro profe y ahí ya no compatizamos mucho. Entonces por ahí pasó la desmotivación, como venir jugando y después dejar de jugar. Y ahí después empecé a...
Pero claro, como no ni siquiera llegar a la banca, siendo que yo venía jugando en ese tiempo. Y por otro lado, empezar como que te empiecen como a halagar, ¿cachai? Como que te empiecen a halagar de otro lado. Entonces igual ahí me fui por otro rumbo. Pues, como que me fui como por el lado de más éxito por otro lado. Y aparte que muchas compañeras, subimos como 7. Cuando llegó marzo éramos 2, pues, de las 7 que habíamos subido, entonces igual eso es como como que no, que hay con tus amigas, ¿cachai? Sofi, ¿y sí, en algún momento te sentiste como menos valorada en Santiago Borni? O sea, bueno, no menos valorada, pero pasa mucho que... ¿Ah? Buena pregunta la que te hace Daniela. Yo creo que sí, pero yo me acuerdo que un hecho puntual que me motivó bastante fue que yo venía jugando mucho con la adulta y después prefirieron a otra jugadora, y esa otra jugadora estuvo muy poco en el plantel y dijo que no porque era mucha competencia para ella. Digo como una excusa así, y ahí yo ya ahí se me fue toda la desmotivación, o sea, se me fue toda la motivación, porque al final, si yo venía participando con el equipo así mucho tiempo, perdí todo mi último año de la 17, como perdí entre comillas. Era como, oh, no. Entonces ahí pasó un poco la desmotivación. Entonces igual no supe cómo afrontar bien la situación en el momento. ¿Y sentiste apoyo del cuerpo técnico, en este caso desde la entrenadora, la Paula Navarro? En ese momento estaba como PF Diego. ¿Te sentiste apoyada por ellos? Sí, ahí todavía seguía Diego, sí, po. Y yo lo hablé con ellos y todo, y al final preferí igual retirarme para darle como más prioridad a mi estudio. Porque hasta ese momento yo estaba entrenando todos los días, entrenaba con los hombres, de hecho, entrenaba con la sub-14 y sub-13, entonces empecé a faltar como algunas clases porque me retiraba antes del colegio y todo eso, entonces preferí darle prioridad a mi estudio y ellos lo entendieron y me apoyaron en esa decisión. Oye, Sofi, y lo otro que te quería comentar, ¿cuál crees tú que fue el factor preponderante dentro de tu universidad para que jugaras por ella? El factor preponderante, mira, yo llegué el 2015 a la universidad y llegué y me metí a un taller de futsal como para moverme un rato, para jugar un rato, y ahí conocí a una amiga, Andrea Ortiz, que le mando un tremendo abrazo, creo que es de las amistades más lindas que he hecho en la universidad. Y jugamos un campeonato que se llama Amigas UNAF. Y en ese campeonato nos fue bastante bien. Y ahí fue a verlo la preparadora física de ese entonces de la selección, que es Fran Acuña. Y el profesor, que era Gerardo Tenzimer. Y ahí se nos acercaron después del campeonato y nos dijeron: oye, anda a probarte a la selección, te dejamos invitado y todo. Y yo en ese tiempo sabía que en la selección estaba la Karen Araya y la Yeral. Y ellas habían sido mis compañeras en el Chavo. Y había otra amiga más que también me dijo así como: mira, anda y todo. Y yo así: no voy a ir. Entonces igual dije así como: ay, ya está la Karen, está la Yeral, voy a ir a ver qué onda. Pues no sentía como un equipo tan desconocido al tener gente conocida adentro. Y ahí fuimos. Y no, ahí la primera pretemporada que tuve en la universidad, el primer día quedé muerta y dije así como: no, ya, voy a jugar aquí, que es como buena competencia, porque sabía que... Ahí me contaron igual que UNAF tenía como buen podio, la competencia era Dupri y ya habían partidos muy buenos, entonces dije como: ya, voy a probar, como a experimentar más que nada. Y yo me acuerdo que el primer día, porque hacemos como una o dos semanas antes de entrar a clase. Claro. Dale, pregunta. Aparte tenéis como la beca, po. O sea, como que postuléis a una beca y todo, po. Tipo, sí. Ahí después postuláis a becas, claro. Y ahora soy becada de la universidad y todo, po. Pero en su momento me dijeron que lo probara y yo no entré por cupo deportivo ni nada a la universidad. Entré por PSU. Así que, nada, pero yo me acuerdo que la pretemporada la hicimos en Casona. No sé si alguien ubica el campus Casona de Las Condes. Es gigante, sí. Y nos sacaron el jugo, la Fran Acuña, y yo quedé molida y dije: no, esta es la competencia que quiero. Porque era así una pretemporada, pero de las más terribles que he pasado. Oye, ¿qué carrera estás estudiando, Sofi? Yo estudio terapia ocupacional aún. Ahora estaba haciendo mi práctica profesional. ¿Ya? Y bueno, coronavirus, sí que alcancé a estar la prim-
primera semana de una de las cuatro prácticas que tengo. Así que aquí estoy a la espera que MinSal autorice a continuar la práctica. Así que no, pero estudio terapia ocupacional en la Andrés Bello. Y eso también lo puedes aplicar en el fútbol. En el fútbol, sí, igual sí. O sea, es que, a ver, la terapia ocupacional es una carrera que trabaja en el área de rehabilitación, pero enfocada principalmente en los gustos y los intereses de los usuarios que hay. O sea, si el usuario, no sé, se lesiona y lo único que quiere es volver a jugar, obvio que uno va a tener que hacer una terapia basada como en el fútbol y en sus intereses. Entonces sí se puede aplicar, es una carrera muy, muy, muy versátil. ¿Sofi? Que abarca muchas áreas. Y por ejemplo, podéis abarcar también proyectos sociales, pues entonces también podéis generar un equipo de fútbol. Así que es una carrera bastante amplia y versátil. Yo solamente quería acotar algo. Mencionaste a varias personas influyentes y protagonistas del fútbol femenino. Una es la Fran Acuña, ella fue jugadora de Audax Italiano. También tuve el privilegio de jugar con ella. Y en su momento, sí, tenía un gran despliegue físico, así que en ese momento jugaba de creación. Y también mencionaste a Karen Araya y a Geraldine Layton, que, no sé, para la gente que está escuchando, es bueno recordarles que son seleccionadas nacionales. Así que me ha rodeado de gente muy profesional y talentosa. Bueno, mira, Fran Acuña, no, ni siquiera me tenéis que decir que tiene un despliegue físico gigante, porque ella estaba a cargo de nuestra pretemporada y no hacía gimnasio. Después del gimnasio nos íbamos a la cancha a hacer táctico, un poquito de fútbol. Y después de eso, nos hacía trotar por todo el campus. Y Campus Casona es gigante. Primer día 5K. Y lo peor era que la Fran iba adelante con una sonrisa de oreja a oreja, contenta, preguntándote cuántos años tenía y qué era lo que quería. Y yo, por lo menos, primer día con la lengua, pero arrastrando. Y la Fran así trotando, pero te lo juro que... Como si nada. Su... Sí, yo tenía cuánto, tenía... 18 años, y la Fran tenía 8 años más y estaba yo así, oh, qué envidia. Y después, segundo día, trotamos y le sumamos 1K más, y que 6K el segundo día, y estaba apretadísimo, y la Fran de nuevo ahí adelante, liderando la subida como si nada, y yo en la subida, porque es como en subida ese campo, entonces había una parte bajada, y después venía la subida, que era terrible, y la Fran en la subida como si nada, y yo así, oh, no. Y ahí la Fran también fue quien me motivó después... Sí, entonces no podíais decir así como, no, profe, estoy cansada, si ella también hacía los mismos ejercicios. Y ahí Fran, de hecho, me motivó a volver de nuevo al profesionalismo cuando me dijo que volviera a Audax. Por la Fran llegué a Audax igual. Qué bonito el aporte. ¿No fue coincidencia haberse encontrado con ella entonces? No fue para nada coincidencia, y todavía es una de las personas de mi círculo. Bueno, ella está en Brasil ahora cumpliendo sus sueños y no, los jueves ahí estoy en sus veladas musicales, compartiendo con ellas, y de no, un 7 la Fran. Buenísimo. Oye, y bueno, ahí comentas que de lo nada conociste a la Fran, llegaste a Audax Italiano. ¿Y cómo fue la experiencia en el cuadro itálico? Buenísima, porque me encontré en Audax con Nico Chafino y con Christian Black, que habían sido mis profes en la 17 del Chavo. Entonces, me sentía súper a gusto. Sí, entonces llegué a Audax y fue una experiencia muy linda, pero creo que no la pude aprovechar como yo hubiera querido. Porque en ese tiempo tenía una clase que terminaba como a las 7:20 de la tarde en Las Condes, y llegar al Bicentenario no me daba. Entonces llegaba tarde, no podía cumplir bien con los entrenamientos. Entonces ahí se complicó un poco, pero sí, tuve partidos muy buenos, tuve algunos partidos ahí, los jugué por Audax, y no, muy lindo, conocí a personas muy, muy buenas. En el Audax jugué de central, jugaba con Andrea Gamboa, jugaba de central o de lateral. Andrea Gamboa, ¿qué le dicen? Era mi dupla ahí en Audax. Yo he jugado con ella. Sí, yo cuando estaba más chica, en la sub-20 compartí en la selección con ella,
Y le pusieron Popeye porque se parecía, le decían que se parecía a Olivia, la esposa de Popeye. ¡Popeye! Y desde ahí... ¿Sí? Tiene un zapatazo, pero tremendo, tremendo. Sí, siempre. Siempre. ¡Qué siempre. Buena! Ya, muchachas, vamos a hacer una pequeña... Una pequeña pausa con las preguntas porque tenemos que leer los posteos que ha realizado nuestros auditores a través de la señal de Tu Zona X. Nos escribe acá Denise Antonia Díaz, también Mario Pavés, que le manda saludos a la Sofi. Mauricio Isaac León, que también le envía saludos a la Sofi. También acá nos escribe, espérenme un segundo, Catherine Pavés, que manda aquí unos aplausos. La parcerita Valentina Romero, qué crack Sofi de la clavícula. Por el equipo, no sé qué querrá. La frase la encuentro notable. Oye, ahí voy a andar en esa en ese comentario de la Romero. Ya, y Luis Ignacio Díaz también que manda saludos. Paucar también. Lisette Arce dice: buena cabras, Chela y Sofi, las mejores. Alejandra Jani Villanueva, que le envía saludo a la Sofi, dice linda Sofi. Muriel Rodríguez, buena Sofi, máquina, mi chiquilla. Saludos a todos. Entre paréntesis, este día jueves, por el Instagram de Tu Zona X, vamos a comenzar una especie de late deportivo que se llama Zona Cementera, en donde una vez al mes vamos a entrevistar a una jugadora de la categoría adulta, y este jueves le toca a la Muriel. Así que atentos al Instagram, Muriel, porque vamos a entrevistar a la Muriel para conocer su lado más íntimo y futbolero. Continuando con los saludos acá, aquí estaban escribiendo una pregunta que quiero aclarar, que es con respecto al tema de Palestino. Sobre la indemnización que le deberían dar a esta persona que lo habían despedido, que es Ignacio Montano, cuando a un empleado se le despide por falta grave a la ética y a la moral, no hay indemnización. Eso por ley, para que quede claro, eso por ley siempre pasa. Siempre cuando tú violas algún tipo de ley o te despiden por hechos delictuales, o por hurto o cualquier tipo de sign, no hay indemnización, eso para que quede claro. Y acá nos escribe Fernanda Opaso, que la entrevistó la profe Carla la semana pasada acá en Ataque Directo. Dice: grande Sofi, abrazos crack, agradecemos la tremenda sintonía que estamos teniendo el día de hoy. Y lo otro que también quiero consultarte, ya retomando las preguntas, querida Sofi, sigues en este periplo, estás en el Audax, tuviste una experiencia maravillosa, te reencantas paulatinamente en el fútbol. Y lo otro que quería comentarte es lo siguiente: año 2017 y pasan muchas cosas en tu vida y decides volver a Santiago Morning. ¿A qué se debe esa decisión? Ya, bueno, mi decisión, mira, la primera parte te escuché súper cortado, así que no entendí, pero la segunda parte te la voy a responder. Mi decisión de volver a Santiago Morning pasó netamente por el tema de los entrenamientos y la distancia con mi casa y mi universidad. Porque yo, terapia ocupacional, está en Campus Casona, que para los que más o menos se ubican en Las Condes, queda a la altura del Mall Sport. Ya, súper lejos. Entonces, el bicentenario me quedaba muy lejos y no me daba, andaba en auto y primero la bencina y segundo tenía que darme una vuelta gigante por los tacos, gigante. Entonces, no, se me complicaba mucho, así que ahí quise volver a mi casa, al Chago, y estuvo la posibilidad de ver en Católica o Santiago Morning, pero hablé en Santiago Morning por netamente por temas de distancia, nada más que por eso. Pero el primer club que le hablé fue a Santiago Morning y la profe Paula ahí me dijo que sí, que obvio que iban a estar las puertas abiertas para mí, que volviera y todo. Y volví, y ahí el tema de pase y todo ese tipo, ahí se portó súper bien la profe Paula y hizo posible mi llegada al Chago de nuevo. Porque el Chago me quedaba a menos de 5 minutos de mi casa. Entonces, de mi universidad me quedaba muy cerca poder llegar a entrenar.
Claro. Sí, eso es muy entendible. Bueno, Daniela, Chilita, que ustedes son futbolistas. Bueno, Daniela, tú fuiste futbolista profesional. Chilita, tú actualmente sigues jugando. La cercanía para ustedes es un factor muy preponderante a la hora de tomar decisiones para elegir un club. Sí, totalmente. Sí, lo que pasa es que más que cercanía es como la comodidad, de repente es como incluso cuando te quedas cerca de la pega, cuando tenés que trabajar o estudiar, como dijo la Sofi, es como lo que te queda más al paso, pues, para poder también tener un poco de tiempo, no sé, pues, ganar un poco de tiempo para comer, para no sé, para alcanzar a hacer otra cosa antes de ir a entrenar. Porque finalmente igual siempre entrenamos tarde, pues, habitualmente desde las 7 de la tarde en adelante los entrenamientos, entonces ahí después terminé a las 9:30, a las 10:30 recién estás en tu casa, y si es que, porque hay gente que vive súper lejos, entonces eso también se hace más difícil. Sí, es verdad. Y creo que es súper cuando el club queda más cerca de tu casa o más a la pasada para tu trabajo, es mucho mejor. ¿Sofi? Sí, volví. Pregúntanos. Ahora volví. Bueno, estábamos hablando de tu regreso a Santiago Morning, entonces quería saber por qué Paula Navarro fue importante en tu carrera. Porque si bien la conociste al principio, cuando empezaste en el fútbol femenino, luego hay un reencuentro. Entonces quisiera que nos comentaras un poquito más sobre esa experiencia con ella y por qué sientes que fue tan importante en tu carrera deportiva. Bueno, de partida, primero, yo en la 17 de Santiago Morning era la capitana, y para los que conocen a la profe Paula es súper como estricta, entonces me enseñó muchas cosas. Aprendí mucho sobre la responsabilidad, en cómo uno tiene que enfrentar las situaciones, porque me equivoqué mil veces siendo 17, y ella me enseñó a que siempre la presentación era lo más importante que tenía. Me acuerdo que una vez, en el 2013, Santiago Morning jugaba en el sur, entonces viajábamos todos los fines de semana, y en uno de los viajes, en la escalera del bus, porque ocupábamos buses de segundo piso, a una compañera se le cayó el yogur y me manchó el pantalón. Una mancha así, muy mínima, en el pantalón negro. Una mancha blanca así, muy mínima. Y ahí después me lo ve la profe Pablo y me dice como, ¿qué te pasó en el pantalón? Y yo así como, no, se le cayó el yogur. No, tenés que limpiarte, tú eres la capitana, no podía andar así. Entonces yo aprendí mucho, mucho, mucho. Crecí mucho como persona y responsable de una imagen igual. Por ejemplo, no andar como chacoteando cuando andaba con el equipo, cosas así como más fuera de la cancha. Y después, cuando fue mi regreso, tuve algunos pequeños problemas con el pase y ahí se portó muy bien con hacer posible el regreso. Qué bueno. Y en la parte técnica, ella como entrenadora, ¿qué destacarías? ¿Qué destacaría? O que siempre te exige dar el más. Como que ella siempre conoce mucho tus límites, entonces si ella te dice así como, tú podí, es porque realmente tú podías. Entonces como desde ese lado, como el que uno siempre tiene que ir a darlo todo, siempre tenés que ir a darlo todo, 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 no guardarte nada, y que eso básicamente, sí, como que es mucho como la entrega, como desde ese lado. Perfecto. Sigue los posteos acá, pero acá en el Facebook Live de Ataque Directo nos escribe la capitana del cuadro de Unión La Calera, Camila Vargas, saludos a todos, un abrazo, y Francisco Galleguillos, una crack, Sofi Pavés, la conocí muchos años atrás en Copa FEM, ella jugando por Ñuñoa FEM y mi equipo Quilicura, buen equipo Ñuñoa y una tremenda defensa la Sofi. Ahí recordando tus inicios en el fútbol femenino. Y ahora lo que te quería preguntar es lo siguiente. Bueno, tú señalabas la importancia, la parte técnica, la parte futbolística de Paula Navarro en tu carrera, y en la parte valórica, ¿qué fue lo que más te ha legado? Como lo que más me ha legado. Yo creo que la presentación personal y ser responsable, que uno también es una figura pública, que uno no puede llegar y andar haciendo por la vida cualquier cosa. Creo que eso es lo más importante que me enseñó, por ejemplo. No sé, una vez llegamos a un hotel y llegamos a la recepción
y siempre nos hacía participar mucho, como capitana me hacía participar mucho, por ejemplo, en el que llegara a ver el lugar, ver cómo era, que me hiciera como responsable en ese sentido. Entonces me acuerdo que entro y yo venía así con mi buzo del Chago y lentes. Y llego y me subo los lentes. Y estaba así, corte, así como playa. Y llega y me dice así como, no, ¿cómo andáis con lentes? Si estamos bajo un techo, tenéis que cuidar tu imagen. Entonces como que siempre me enseñó esas cosas y al ser responsable. Responsable de mi imagen, responsable de lo que yo quería entregar al mundo. Entonces yo creo que desde ahí yo siempre me he preocupado, por ejemplo, de que mi buzo de mi equipo esté impecable. De no andar ahí chacoteando cuando ando con mi buzo y todas esas cosas. Entonces, en lo valórico me enseñó demasiadas cosas en cuanto a la responsabilidad. Ya sea de mi persona, de mi equipo, de mis compañeras. Que es súper importante eso en la formación y como en la identidad de un equipo. Sobre todo... Creo que en el fútbol femenino se destaca mucho eso. No he escuchado que solo Paula es como, sino que yo creo que la mayoría de los DT buscan eso, como la, porque al final como es la forma de mostrar nuestro respeto y el profesionalismo también de cierta forma al fútbol. Y lo otro muy bueno de la profe Paula, que me enseñó mucho, fue que, textual, que del fútbol no íbamos a vivir, que iba a costar mucho para llegar a eso, entonces teníamos que estudiar, porque el fútbol para nosotras era un área muy difícil, muy complicada, entonces nuestro medio para sobrevivir como acá en el mundo real eran los estudios. Y en ese tiempo yo me acuerdo que a varias de las adultas las hizo estudiar, y la 17 nos tenía así controlada igual con las notas. Entonces yo siempre he visto el fútbol como un hobby, pero no como el medio para vivir, porque igual es complejo. Entonces igual claro, eso es bastante bueno, que una persona que te diga, no, ¿sabéis qué? Tenéis que aterrizar porque tu sueño sí puede ser el fútbol, pero también tenéis que estudiar. Coincido contigo, coincido plenamente, pero ¿cuántos años tienes tú? Yo ahora tengo 23. Pero eres en ese joven tiempo, cuando uno tiene 14, 15 años, descuida el colegio totalmente. Entonces ahí también es sí, importante que uno sepa, sí. porque igual estoy es el desplante que uno puede tener después. Sí. Estoy de acuerdo que hay que estudiar, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, pero a lo que quiero llegar es que yo creo que en un momento determinado, porque tú eres joven todavía, vas a poder ver lo que muchas anhelan, que es el profesionalismo del fútbol chileno femenino. Eso sí, no quema duda. Yo también tengo... Pero me parece muy bien que tengas esa perspectiva, que vas a tener una carrera para desenvolverte en el futuro. Eso yo lo encuentro maravilloso, porque estás balanceando dos cosas que son tus pasiones y a la vez las quieres llevar a cabo. Sí. Sí, sí, entonces igual en ese sentido yo... Dale, Chilita. Lo que pasa es que yo te iba a decir que cabe destacar que igual como tú dijiste al principio, que no sé, pues, de estar como en el colegio y todo jugando y te diste cuenta cuando llegaste al Chavo o de estar por el Peñarolé jugando y cuando llegaste al Chavo te diste cuenta que quizás no erais nada comparado con lo que había, con el nivel que había. Entonces, como que al final te das cuenta, te aterrizan, como decís tú, en este caso Paula, te aterriza a decir, no, pues oye, tengo que terminar de estudiar, pues esto no es... Porque habitualmente las niñas, no sé, pues, que están en formación, 13, 14 años, van, se sacan la selfie y no sé, pues, se creen como, por decirlo así, el hoyo del queque y al final no es nada, pues. ¿Se entiende un poco? Claramente, como... está claro. Sí, y en ese aspecto fue bastante bueno porque igual... puedo seguir con mi carrera tanto de fútbol como los estudios, pues entonces igual es bueno y aparte que nos mostraba los ejemplos, pues, hacía estudiar a las niñas más grandes y eso se lo agradezco profundamente porque al final cuando uno se para frente a más personas y se dirige a alguna otra persona, importa harto igual el que también te haya educado, si al final lamentablemente eso también te hace llegar de otra manera.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que señala Sofía en este caso, también estoy totalmente de acuerdo con lo que señala la Chelita, creo que hay que balancear las dos cosas que estamos viviendo en estos momentos y creo que Daniela es el mejor ejemplo en ese caso, tú que fuiste futbolista profesional, ahora tú también, nosotros somos colegas, somos periodistas y sabes que esto no es fácil, sabes que esto es muy difícil, pero no imposible. Y las ganas son lo que influyen para que los sueños se puedan poder concretar. Sí, es verdad. Y bueno, si en algún momento cuesta mucho porque se pone cuesta arriba la todo en realidad, porque, por ejemplo, sobre todo ahora que tú estás haciendo la práctica, me imagino que ya pasaste por el proceso de hacer tu tesis y todo eso implica mucha dedicación, mucho tiempo y responsabilidad, pero se puede, o sea, siempre con ganas, con compromiso, con responsabilidad, se pueden hacer las dos cosas. Llega un momento en que cuesta mucho, pero no es imposible, como dice Gonzalo. Perfecto. Sí, es un momento muy, muy, muy complejo, y ahí yo quiero agradecer a todas mis compañeras que en algún momento formaron grupo de trabajo conmigo en la universidad, porque es sumamente difícil de repente decir así como, oh, ¿sabes qué? No tengo tiempo ese día porque tengo que entrenar, o porque tengo partido, o tratar de juntarte y hacer todas las cosas es complejo, así que hay un 7 las chiquillas que me dan mis tiempos. La Sofi te emociona bastante, te emociona bastante esto, te llena pero de alegría, y es bastante raro porque por lo general uno cuando está en la universidad por temas de ego, diferencias, sobre todo cuando el tema de tesis, uno se pelea con sus compañeros, pero en tu caso no, tú te llevas hasta el día de hoy muy bien con tus compañeras y guardas esos recuerdos maravillosos, yo lo encuentro increíble. O sea, no, sí, igual mi paso por la universidad igual ha incluido 100.000 crisis existenciales, ha incluido desarreglos con algunas personas, pero siempre soy muy poco rencorosa y muy poco orgullosa. Entonces puedo tener una diferencia con alguien mínima, no sé, en un trabajo, pero después ya filo, ya pasó, ya sigamos hablando. Y yo creo que en la universidad es donde he hecho mis mejores amistades, que ahí está, no sé, Vale Muñoz, a quien mando un saludo gigante, se lo había prometido. Yari Clavero, que también es mi amiga, sí, pero del alma. Y Andrea también, otra. Y he conocido mucha gente en la universidad que ha sido bastante bueno, y creo que la selección igual ha sido un apoyo fundamental en ese momento, porque en mi carrera sí ha habido como pequeñas crisis, así como, no puedo seguir estudiando esto, y después así como, ya, pero tengo la selección, ya voy a aguantar un poco más, y después me vuelvo a enamorar de la carrera, así que ahí de repente ha sido como el enganche para volver a enamorarme una y otra vez. Claramente. Sí. Sofi, ¿y qué...? ¿Qué dicen tus compañeras, tus profesores, cuando saben que tú juegas fútbol y que además no es un fútbol hobby, sino que es un fútbol ya más competitivo, estás jugando en la primera división? ¿Qué te dicen o qué piensan de ti? Mis compañeras siempre han sido así muy buena onda, siempre así como, oh, bacán, qué juguito, y súper empática en los sentidos cuando de repente no tenía tiempo para juntarme a hacer un trabajo, o tenía muy poco tiempo, y no sé, de repente estaba entrenando en la cancha, y pasaban por al lado de la cancha, y ahí me hacían barra y todo, así que de un 7. En cuanto a la escuela de terapia ocupacional, también se ha aportado un 7, siempre me han apoyado en todo, por ejemplo, para cambiar alguna prueba, para faltar una semana completa porque me iba a los nacionales, en todo ese sentido, como apoyarme de repente en las pruebas, temas de exámenes. Y en cuanto a profesores, he tenido de todo. He tenido profesores, Claudia Acevedo, un crack de la salud mental, y él me decía que confiaba mucho en mí y que no necesitaba presentarle ninguna carta para faltar a las pruebas. Que él después me hacía las pruebas el día que yo pudiera, a la hora que yo pudiera. Y sí, que él un 7, y habían otros profes que les presentaba las cartas, y me llegaron incluso a cambiar un examen de anatomía en el laboratorio. Me dijeron, ya, confiamos plenamente en ti, en que no le vas a decir a tus compañeros que trae la gincana, así que házela, la hice a las 12, y el examen era como a las 2 de la tarde. Entonces yo a las 12 me fui al tiro a jugar por la universidad, no había ningún compañero, entonces no, un 7. Y yo otro profesor que mira, muy bien en ese ramo, era biomecánica,
y me iba bien, y después llegó el momento de empezar a jugar por la universidad y empecé a dejarlo un poco de lado, entonces como que se empezó a enojar, como que no fuera a clase y todo, y en un momento me dijo así como, no me dio permiso para ir a jugar, yo me enojé un montón y tuve que ir a dar una prueba, pero lo entendía igual, porque él así como que era muy bacán su clase y participaba mucho, y después como que lo dejé de lado, y ahí sí, él se enojó. Pero la mayoría de los profes, un 7, sobre todo la escuela. La escuela de Teo siempre ha sido muy, muy buena conmigo. Sofi, qué rico igual escuchar eso, que la mentalidad en el fondo de los profesionales, en este caso en la universidad, los docentes y los mismos compañeros, va evolucionando un poco. Y a la vez también son mucho más comprensivos y entienden la seriedad también del fútbol femenino, porque, claro, a lo mejor dicen, bueno, pero la Sofi, esto no es un trabajo, a la Sofi no le pagan, pero para ti es mucho más importante que eso, que el dinero, tiene otro trasfondo. Entonces, qué bueno que lo puedan entender y que lo puedan aterrizar un poco. Porque yo recuerdo, bueno, yo estudié antes que tú, pero siempre recuerdo una anécdota de un profe en la universidad que yo cuando teníamos que jugar partidos, a veces tenía que ausentarme de unas clases, entonces obviamente avisábamos con anticipación. Y una vez me dijo, ¿y usted para dónde va? Y yo le dije, profe, lo que pasa es que tenemos partido con la selección y yo me voy yendo, la van ya nos vino a buscar. Y me dice, ¿y usted seleccionada de qué? ¿De Rayuela? Y yo lo quedé mirando así porque fue como un insulto. Po. Entonces, profe, yo soy seleccionada de fútbol. Me quedo mirando y mis compañeros así como indignados porque fue un comentario súper fuera de lugar. Pero no, en el fondo, sí, por eso te preguntaba cómo había sido tu experiencia, porque me da la esperanza de que... No, por ejemplo, en mi experiencia, quiero pensar que era porque todos eran buenas personas y porque al ser terapeuta ocupacional, igual como que ven mucho como el área de recreatividad y como el área de interés de cada una persona. Pero... igual yo marcaba mucha presencia, creo que no pasé como una estudiante en vano por la universidad por temas de que siempre llegaba a principio de año o a mitad de semestre a decir que me cambiaran los ramos porque no me coincidían con el entrenamiento, entonces siempre estaba ahí así como, no sé, la secretaria, Eli, un saludo gigante, siempre... Sí, siempre me decía así como, oh, ya viene la Sofi, y ahí la profe Roxana, la directora de escuela, arreglándome los ramos por sistema para que me pudieran calzar, entonces siempre como que estaba presente, como recordándoles que jugaba la pelota porque siempre tenían que arreglarme los ramos. Bueno, ahora la universidad tomó carta en ese asunto por el mismo tema, así que ahora tenemos prioridad en la toma de ramos. Buenísimo. Ah, buenísimo. Sí. Buenísimo. Oye, Sofi, yo quiero hacerte una pregunta. Oye, ¿cómo fue que llegaste a Unión La Calera y cuál es la decisión, o sea, por qué seguí ahí, po? O sea, ¿por qué decidiste quedarte en Unión La Calera? Siendo que anteriormente habíamos hablado igual del tema de la distancia, porque ya que estudié en Casona y viví en Peñalolén, ¿por qué, o sea, cómo llegaste a Unión La Calera y por qué decides quedarte ahí? ¿Cómo eso? ¿Qué es lo que te motiva a seguir ahí? entendí. Mira, fue una conversación post partido de Unión La Calera. Yo acompañé a Camila Belmar a ver un partido. O sea, la acompañé a jugar a la pelota, porque me dijo que la acompañara todo. Fui y ahí yo ya venía como con el bichito. Dije como, oh, Galera igual me tinca y todo. Y ahí conversé con la profe Pao. Y la profe Pao, yo la conozco fue, hace... ¿Cuánto fue esto? El año pasado. De la conversación. ¿Ya? El año pasado, pero yo a la profe Pao la conocí hace mucho, mucho tiempo jugando por Ñuñoa. Ella tenía el equipo de Puente. Tenía acá las balas como la Chela, ahí, por ejemplo. Sí, sí. Ah. Ahí tenía. Lo probado. Y. Súper mala. Entonces, ahí yo la conocía. Y ahí yo conversé con ella, me preguntó si estaba jugando y todo, y yo le dije que sí, que estaba en el Chavo, pero la verdad es que no sumaba muchos minutos y todo. Me dijo, ah, ya, y todo. Y ahí después me pidió a préstamo, y ahí llegué a Calera. Y en ese tiempo, justo estuvo el estallido social,
Entonces, en mi universidad ya tenía re pocas cosas como clase y todo eso, tenía la tesis que terminarla y ya la tenía casi lista. Entonces no me complicaba la distancia ni nada. Y este año tenía la práctica. Y casi todos los centros de práctica que tiene mi universidad quedan como más para el lado de San Ramón, Cerrillo. Entonces dije, ya no me complica tanto. Y aparte que tengo moto. Así que la única semana que logré ir a práctica profesional fue en un hospital, en el Barros Luco. Así que igual me quedaba súper cómodo ir a entrenar a San Ramón porque quedaba en Santa Rosa igual. Entonces no me complicaba tanto, porque como me quedaba cerca del centro de práctica, no me complicaba tanto. Mi casa me queda lejos, pero ya es cuando vuelvo nomás. Entonces, y ahí. Y cuando llegué a Calera, nada, conocí el equipo, y aparte que en Calera tenía amigas, po. O sea, tenía a la Romero, que ya la Romero es una de mis mejores amigas, entonces llegar ahí era bacán, po. Estaba ella y estaba la Muri. Y a Muri yo también la conocí jugando en Ñuñoa. Entonces, no era desconocido. Después llegó la Chavi también, yo ahí ya me sentía en la casa, así que bacán. Y ahí empecé a entrenar, las chiquillas son un amor, y ahí empezaba a entrenar todo y bacán. Y después la empecé a conocer y después un viaje a Melipilla, que ya ahí fue cuando nació toda la confianza, Sofía, todo mi amor, así que... Antes de eso, antes de que nos comentes esa anécdota, tenemos que pasar a saludar a nuestros auspiciadores. Ya llevamos una hora de programa, chiquillas, se nos fue rápido el espacio del día de hoy, nos quedan 30 minutitos, pero antes tenemos que enviar unos saludos, que nos escribe acá Caterine Pavés González. Sofi, eres grande, siempre dejando el corazón en la cancha por una pasión, la mejor, te adoro. Y también tenemos otro saludo que nos escribe acá una auditora, que es Nacha Zúñiga, aguante Sofi. Y ahora sí, vamos a saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de Tu Zona X, partiendo por nuestros amigos de Newle Print. Newle Print, que realizan las mejores tacitas, como la que estoy mostrando en estos momentos ahora, tacita del cuadro de Unión La Calera, femenino, ahí podemos decir claramente. Tenemos ahí el número 6 con el logo de Ataque Directo, de que Ataque Directo también auspicia al cuadro de Unión La Calera, pero no solamente de Unión La Calera femenino, sino que también de equipos como Ñublense, como estamos apreciando todos en estos momentos. Exactamente, Colo Colo, Universidad de Chile, también tenemos llaveros, tenemos juegos de análisis para asociados a lo que es el fútbol y el tenis, y si quieren tener más información, relojes, que la Chilita le regalamos uno en el primer programa, ¿se acuerda? Para su cumpleaños. Sí, todavía lo tengo ahí. Lo tiene con bajo 7 llaves, me imagino. Sí, ahí está funcionando súper bien. Muy bien. Así que para más información visiten su Instagram, @nubleprint, o pueden escribirle a Eduardo Asensio al WhatsApp +569 6692 7829. Daniela, querida, le quiero comentar a usted y a todas nuestras auditoras y también a la Chelita y a Carla, Denise, Giselle y a todo el staff de Unión La Calera, que también tenemos un auspiciador que es un estilista muy importante, que es estilista turco, que tiene más de 15 años de experiencia. Ellos están situados en Iquique y van a abrir una sucursal en Santa Cruz y también en Santiago, y por lo que ya todos sabemos no pudieron realizar estos proyectos, pero... apenas termine la pandemia, Balán, que es el dueño de esta pyme, se comprometió a hacerle un cambio de look a las muchachas de Ataque Directo sin costo alguno. Así que Marisela, profesora Carla, Giselle, Denise y Daniela, tú también, van a tener un cambio de look ahí, como pueden apreciar en las imágenes que nos muestra DJ Fakir. Más de 15 años de experiencia. Para más información pueden visitar el Instagram @eduardo_cuafor o escribir al WhatsApp +569 5765 8109. También queremos saludar a nuestros amigos de Indumentaria Deportiva Corul, que se la juegan también por el fútbol amateur y el fútbol femenino. Ellos van a ser el sponsor oficial del primer equipo del cuadro de Unión La Calera y también realizan buzos, primeras capas, petos, morrales, gorros,
Y para más información pueden visitarlos en @deportescorur o contactarse al WhatsApp +569 9992 79083. También saludamos a un gran amigo nuestro que es un muchacho que tiene una pyme que vende agua purificada, que es Aqua Antu. Aqua Antu, que ha tenido una participación muy activa dentro de las marchas tras el estallido social, repartiendo su agua purificada para promocionar su producto, y ellos hacen despacho gratis por todo Santiago. Recargas para bidones, 3.000 pesos, 4 recargas en adelante, 2.500 pesos, y pueden hacer sus pedidos al Instagram, @aqua.antu, o al WhatsApp, +569 4555 6740. Y para los amantes del café. Sí, Bastián es un 7, nada que decir. Y para DJ Fakir, que me estaba consultando en la interna, el bidón para tu Zona X va sí o sí. Ya conversé con Bastián y apenas pase la pandemia vamos a tener un bidón todos los meses para tu Zona X, y así preparamos el café que nos brinda Bazar Cafetero, porque Bazar Cafetero son unos coffee lovers y ellos preparan café, como pueden apreciar ahí en las imágenes. También nos regalaron a nosotros, y lo tenemos en los estudios de tu Zona X, una máquina para... Claro, pero cuando volvemos tenemos una máquina para moler grano, y también ellos fabrican chocolates de cacao, que también ahí estuve conversando con la gente de Bazar Cafetero. Vamos a tener cositas para el regreso. Para más información pueden visitarlos en su Instagram, @bazar.cafetero, o contactarse al WhatsApp +569 7955 4102, o visitarlos en su página web www.bazarcafetero.com. Y otro dato que les quería señalar, que también ellos hacen cuadros con granos de café que los pueden colocar en sus oficinas o también en sus dormitorios. También saludamos a otro auspiciador que también se la está jugando por el deporte amateur y son colaboradores del cuadro de Unión La Calera Femenino, que es Planeta 7. Planeta 7, que es una tienda online que vende productos de entrenamiento, ya sea balones, mancuernas, patines, etcétera. Lo puedes visitar en su Instagram, @planeta7-spa, o visitarlos en su página web www.planeta7.cl. Y ellos también están en un proyecto en donde quieren fomentar las escuelas de fútbol infantiles, no solamente para niños, sino que también para mujeres. Y como había señalado de antemano, son colaboradores activos del cuadro de Unión La Calera Femenino. También saludamos a nuestros amigos de Foodshop, y aprovecho de saludar a Foodshop porque en la rifa que tuvimos con la parcerita, ellos nos facilitaron una camiseta que se ganó María Ponce, que es una auditora muy activa en las redes sociales de los programas de fútbol femenino, y ahí puede elegir la que ella quiera, puede ser del Milan, del Flamengo, del Real Madrid, de Colo Colo, Universidad de Chile, la selección chilena, la que tú quieras. Para más información visítalos en @foodshop.scl o en Facebook www.facebook.com/foodshop.scl. Otro auspiciador importante que también tenemos es Football Connect. Football Connect, que es una aplicación que tú puedes armar tu ficha, en donde puedes contar tus características, tus medidas, tu peso, también mostrar videos de tu carrera profesional, y representantes de otros países, ya sea de Bolivia, Colombia, México, Venezuela, Ecuador, y también recientemente en Argentina y en Chile, pueden ver tu trabajo y también informarte lo que está aconteciendo dentro del fútbol de los respectivos países y también del fútbol internacional. Para más información los puedes visitar en Football Connect en Instagram y en Facebook Live en Football Connect Chile, gentileza de nuestro compañero de labores Manuel Sánchez, entrenador del cuadro de Atlético Central y también conductor del programa mágico y misterioso de Tu Zona X. Y para finalizar, tenemos que saludar a uno de nuestros nuevos auspiciadores, a uno que le gustó a todo el staff de Ataque Directo, y ahí estamos apreciando el video en este momento, que es China Wok. China Wok, la mejor comida china preparada en diferentes
partes de nuestra región metropolitana, en la gran mayoría de los malls de Santiago lo puedes encontrar. Ellos están llevando sus productos a domicilio. Ahí te puedes contactar con ellos a través del Instagram, @ChinaWalkChile. Y ahí te puedes contactar también al WhatsApp, que es el del Mall Plaza Vespucio, +569-6531-4313. Y ahí, como podemos apreciar en las imágenes, están la lista de los productos que venden nuestros amigos de China Walk. Y tenemos ahí también en nuestras redes sociales una imagen en donde nuestra capitana, la profesora Carla Ravera, recibió ya su porción de China Walk y dijo que estaba exquisita. Y el fin de semana me toca a mí. Así que todo el staff de aquí, nos tiene que escribir porque ahí tenemos que coordinar las entregas. Porque la semana pasada le tocó al Mauro, le tocó a Carla, después me toca a mí. Aparte que mi regalo cumpleaños que me deben. Y también DJ Samir. Me voy también a sumar, porque este cumpleaños. Sí, está lista, espera, me dicen la muela DJ Fakir. Así que saludamos a China Walk y disfruten de la mejor comida china. Así que sí, no, muy contentos porque cada día Ataque Directo sigue creciendo. Dígame, estoy chiquita. Estoy esperando volver luego al estudio para probar esos chocolates de Bazar Cafetero y esos cafés. Pues. Sí, pues están allá en el estudio. Y Ñuble Prim. Ojalá que me inviten de nuevo. Ah. Y Ñuble Prim, para que ustedes lo sepan. Y Ñuble Prim, para que ustedes lo sepan, chiquillas, ellos hicieron las jinetas para las capitanas del cuadro de Unión La Calera. Y recuerden que si ustedes van de parte de Ataque Directo en Ñuble Prim, ustedes tendrán un 20% de descuento. Bueno, yo esta tacita que estoy mostrando nuevamente se la debo a la Chilita. Yo me comprometí, le dije que se la iba a hacer. El llavero lo tienes tú, ¿cierto? Sí, yo tengo mi llavero. Sí, la gran mayoría. A Daniela, te tenemos un llavero, pero está en el estudio. Ya, cuando fue la pandemia. Sí. Exactamente, no, sí, es verdad, cuando fue la pandemia y justo íbamos a hacerle la rifa a la Chelita, nos trajeron muchas cosas, pero están en el estudio, así que paciencia. Así que ahí están todos los auspicios que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de Tu Zona X, www.facebook.com/tuzonax, en el Facebook Live. Y en nuestro Facebook Live de Ataque Directo, Ataque Directo FM. Retomamos la entrevista en esta semana Unión La Calera Femenina. Ahí nos puedes escribir utilizando el hashtag Semana Unión La Calera Femenina. Y tenemos un posteo acá de Margarita González. Grande Sofi, eres mi orgullo, te quiero mucho. Y nosotros estábamos hablando de una anécdota de un viaje que tuviste en Melipilla con el cuadro de La Calera. Cuéntanos sobre aquello. Mira, antes de ahondar en la anécdota, quien posteó recién es mi mamá. Es un factor fundamental en la carrera y es quien hizo posible que yo jugara la pelota. Sin ella no podría haber hecho nada y fue quien me apoyó desde el minuto cero, sin gustarle el fútbol y sin entender nada. Siempre ha estado apoyándome, entonces, no, mención especial para mi mamá, que después de la pega se iba caminando a buscarme al Estadio Peña. Te apañé en los videos. Sí, me apaña en los videos, me apaña en todo, en todo, en todo. De hecho, cuando puede ir a verme, me va a ver. Mandé una foto ahí con mi mamá y no, mi mamá un 7, siempre limándose la uña ahí en el calentamiento porque siempre llega antes. De puro nervio. O pasa después, por ejemplo, la foto que había con la copa con mi mamá, ella llegó después del trabajo, pasó. Y entre ir a la casa y llegar al partido no alcanzaba, entonces pasó directo desde el trabajo y se bancó como 2 horas antes del partido, entonces se limó la uña, leyó, entonces siempre ahí, y al principio también, pues, hacía la hora con mi hermana de repente jugando cartitas, que también la puse ahí y la incorporé, así que no, un tremendo abrazo a mi mamá, mi orgullo también, mi ser a seguir, así que todo es gracias a mi mamá, así que ese paréntesis era muy importante. Mil besitos para mi mamá. Ahí está la foto. Ahí salimos campeonas, sí, ahí salimos campeonas con Luna. Oye, son muy parecidas. Saqué toda la belleza de ella. Claro que sí. Oye, lo otro que te quería comentar, Muriel,
ya que estábamos hablando de tu llegada a Calera, o sea, perdón, Sofi, tu llegada a Calera, el préstamo, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con Carla Ravera y Paola Mendoza? Mira, con Carlita yo fui compañera de equipo en un tiempo en Ñuñoa, así que la conozco desde hace tiempo. Y con Pau ha sido una buena experiencia, exigente, tiene su genio, pero no, me gusta. Justo es como, me gustan los profesores que tienen la personalidad que tiene la profe Paola, así que no, increíble. Y el viaje a Melipilla, que fue lo que quedó pendiente ahí, fue muy bueno, fue muy, muy bueno. Lo pasé muy bien, fue un amistoso, fui a jugar un amistoso a Melipilla. De ahí salieron varias cosas como la pinta sacapunta, fue todo un fin de semana con las chiquillas, lo pasamos increíble, fuimos como a acampar, entonces fue como, fue muy, muy, muy entretenido. Oye, y bueno, tú, te quería preguntar, ¿qué significa eso de la clavícula que dijo la parcerita en el posteo del Facebook? Bueno, esa es una de las cosas que no sé si reír o llorar, pero fue una fractura a la clavícula que tuve hace 2 años ya, el 2018, dejé la clavícula por mi universidad. Era un partido, un clásico contra Universidad de Chile. Dejé la clavícula en la cancha. Sí, claro, fui literal de cabeza, pero al piso y me fracturé de cabeza. Viene, es una jugada que vamos atacando, segundo tiempo contra Universidad de Chile, teníamos 2 expulsadas, íbamos ganando 1-0, minuto 2 del segundo tiempo, vamos saliendo y de repente nos contraatacan y estaba jugando como entre contención y central, estaba como de contención pero era central, era como algo medio mentiroso que habíamos hecho y salía, y nos atacan, claro, era como, sí, no sé, era una posición medio extraña que teníamos y estaba dando la vida, estaba jugando increíble ese día y vamos saliendo y nos comienzan a atacar y yo empiezo a retroceder y en eso la tratan de cruzar y cuando la cruzan yo la trato de cabecear la pelota y no la logro cabecear bien y salta como hacia arriba pero siguiendo la trayectoria hacia mi arco y ahí voy corriendo y con la otra jugadora vamos en el mano a mano y cuando yo tengo mi pie de apoyo en el piso, ella justo se engancha con su pie que va en el aire. Entonces me levanta mi pie de apoyo y con su cadera me hizo como un eje y caí así, pero como saco de papa. Sí, caí como saco de papa, reboté todo y nada, volví a jugar. O sea, salí y salí súper bien. O sea, me dolía la cabeza, yo me preocupé mucho. De hecho, no perdí conciencia nada, porque me puse a pelear con la árbitra porque me quería sacar de la cancha. Y yo le dije que no me iban a sacar así porque me había pegado muy fuerte en la cabeza. Y ahí llegaron mis compañeras y le decían, ya. Sí, sí, porque yo estaba desorientadísima, onda, porque me pegué muy fuerte. Esto fue jugando Santiago Morning, ¿o no? No, fue jugando por la universidad, contra la Universidad de Chile. Una Universidad de Chile. Y no, yo no quería salir de la cancha porque me había pegado muy fuerte, entonces me tenían que dejar en el piso un rato. Claro. Y ahí salí. Sí, continúa. Ya, y ahí salí de la cancha y me estaban revisando. Imagínate, teníamos 2 jugadoras expulsadas. En ese momento habían 8 en cancha. Yo afuera mirando y el partido ida vuelta, un clásico y le íbamos ganando 1-0. O sea, quería puro volver, sí que ahí. El que me estaba revisando, que era PF en ese tiempo, de la universidad, me estaba revisando y se demoraba mucho, así que yo le hice un giro con el brazo, lo levanté y le dije, no, mira, estoy bien, yo entro, me fui a mitad de cancha, profe, para completar, ingreso trotando y todos como ya listo, no pasó nada, porque ingresé trotando, braceando muy bien, y de repente hago un cuerpo y me empezó a doler el hombro, se me empezó a caer el hombro hasta que ya no jugué más, pero ingresé con el minuto 5 y jugué hasta el minuto 10, una cosa así. Y después clínica, hay que operar y todo, y ahí la universidad un 7, me costearon toda la operación, toda la rehabilitación, pero por eso me decía la clavícula, la Romero, porque realmente dejé la clavícula en la cancha esa vez, me fracturé feo. Dándolo todo. Sí. Seguramente ese fue uno de los momentos más difíciles que has tenido jugando fútbol, pero ¿cuánto tiempo estuviste fuera de las canchas, recuperándote de esta lesión?
Mira, cuando me fracturé, todos decían que era como una luxación. Y yo había tenido trauma en mi universidad, entonces yo entendía que luxación era ponerme la clavícula y fin del tema, se acabó el sábado como si nada, porque era día viernes. Y cuando llego al hospital, el primer tipo que me mira me dice, ah, una fractura. Y mientras se da vuelta a escribir en el computador, me dice, lo mejor para los deportistas es operar. Me quise morir, pero una amiga, Chayo, me había dicho que era una fractura porque ella la había tenido. Me dijo, se parece mucho a una fractura, pero bueno, un mes, dos meses, estáis lista. Entonces en el momento yo lo asumí muy bien y dije como ya filo, son cosas del fútbol, hay que recuperarse, si se opera listo, porque el doctor dijo que era lo mejor operar porque quedaba como más firme y todo, dije dos meses listo, en fin. Y después me operaron muy rápido, me operaron como a los 10 días y hasta ahí todo bien, asumía toda la realidad, todo. Y tuve un postoperatorio horrible, así que hasta ese momento trataba solo de sobrevivir. Duele mucho. Y esa parte duele mucho. Sí, el cuello me dolía mucho porque fue como dos horas operándome con el cuello para un lado, entonces estaba así muy mal del cuello y muchas náuseas. No comí nada la primera semana, vomitaba todo. Y después, a los días de operarme, fui a ver un partido de la UNAF. Y creo que ese fue el momento más triste de toda la recuperación. Porque fue como, no, ya, ahí la odié la lesión, pero después ya no queda más que recuperarse. Y después cuando voy cachando que se empezó a demorar porque no consolidaba el hueso, no se unía, así que eso fue un poco latoso y estuve desde el 25 de mayo que me lesioné, hasta el 29 de septiembre fuera de las canchas. 4 meses completos. Y fue horrible. Pero volví a jugar la semifinal con la universidad, la cual ganamos. Fue un partido agónico. Así que pude jugar. No fue nada en verdad. Contra la PUC. La PUC no había ganado 7-1 en el campeonato. Así que era una semi que ellas pensaban que la tenían asegurada. Sí, entonces ahí llega el profe Gerardo y me dice, ya ingresa a patear penales porque yo había entrenado con mis compañeras, pero no podía como jugar porque me podían botar, no podía tener roce. Entonces, claro, yo entrenaba y era un ambiente seguro porque mis compañeras no iban al choque conmigo. Entonces yo había entrenado penal y todo y entré a patear penales, la verdad. Entonces, si el balón estaba en la banda derecha, yo tenía que estar en la banda izquierda. Así que, no, espera, que esta es la mejor parte. Hicimos muchos cambios. Porque ya aguantamos el partido, Claro. Sí, no, yo entré como al minuto 43, y ahí el profesor saca a Fernanda del arco, la Feña, hoy no me acuerdo el apellido, pero la saca del arco y pone a la Nati Campos, a la Ñata, a atajar los penales. Ya nosotros íbamos decidido a los penales, la verdad, no veníamos con muy buena expectativa, así que íbamos a eso y ya yo entré a patear penales y en el minuto 46, una cosa así, se produce una jugada en la cual, no recuerdo si es Valen Núñez o la Cote Urrutia, tiran un centro atrás, va a pegar una compañera y Pauli Acevedo le grita así como, no, yo, y le pega, y yo recuerdo estar viendo desde atrás la jugada desde muy lejos, porque tenía casi prohibido hacer partido de pelota. Sí, porque yo todavía no tenía el alta definitivo. Eso era importante decirlo. Más encima. Entonces, un detalle. Yo me metí solo a patear penales. Entonces, por eso. Sí, no, mal. Pero me metí a patear penal. Entonces, yo no me metí a jugar. No me metí al conflicto, a nada. Yo estaba así alejada de toda situación. Entonces lo patea. Y yo mirando desde lejos. Y dije así como, chu. Una de las últimas jugadas y la pelota, pero salimos así lejos la pelota. No sé si yo, y de repente la pelota empieza a bajar, a bajar, a bajar. Y te lo juro que todos estamos así como, no, ¡oh! Y de repente la pelota se mete entre travesaño, arquera, golazo, todos celebrando bacán. Y ganamos 1-0 la semifinal contra la PUC. Así que no patié penales. Y tú solo y tuviste que mirar, yo tenía estar lejos. Sí, tuve que mirar desde lejos toda la situación, primero desde la banca abrigadita y después desde la cancha con un poco de frío porque me tuve que sacar el polerón. Pero después pude jugar la final. Muchachas, ya nos quedan 10 minutitos, vamos a hacer un par de preguntas
tengo que hacerte esta pregunta, es cábala para la semana de Unión La Calera. ¿Qué significa para ti que un medio de comunicación independiente como Tu Zona X apoye al equipo como tal? Bueno, a mí me parece fenomenal que haya un apoyo de un medio de comunicación. Me siento privilegiada de que Unión La Calera tenga su canal, de su programa de radio, que tenga su espacio. Creo que la difusión del fútbol femenino es lo que nos va a llevar a ser grandes, y para eso todos dependemos de los mismos programas y de nosotras mismas. De todos depende el crecimiento del fútbol, y creo que desde que se inició la difusión más masiva del fútbol con Fútbol Pasión Femenina, que yo recuerdo a cargo de Alfonso Bastía, el fútbol ha crecido un montón. Y tener a un programa siendo nuestro, teniendo nuestra semana Unión La Calera, es pero maravilloso. Creo que este es un paso muy importante, y feliz de estar compartiendo este espacio y que seamos pioneros en esto. Y me sumo al seamos pioneros, porque no, un agrado poder estar acá contando algunas cosas. Entonces, no, me parece muy bien, lo encuentro fantástico, de verdad. Sí, y aquí hay una pregunta que hace un auditor, que es Erwin Landsberger. Pregunta para la señorita Sofía: ¿cuáles son tus planes a futuro en el fútbol femenino, ya sea a nivel nacional e internacional? Bueno, mis planes en el fútbol siempre va a ser aspirar a lo más alto. En el corto plazo, mi plan es llevar junto con mis compañeras a Calera a lo más alto, aspirar a primera división, a subir a primera división. Y luego ganar el campeonato sí o sí. Creo que mi misión está en esa. No voy a decir así como, oh, ojalá, no. Mi misión es que Calera llegue a lo más alto, porque es donde estoy, en mi presente actual. Y después, ahí viendo lo que se venga. Pero mi presente y mi aspiración están acá en Calera, que es llevarlo a lo más alto. Oye, sobre eso. ¿Te gusta jugar de contención? Oh, la verdad es que no me gusta mucho. Está escuchando a la profe Pau. Sí. No, pero está bien. No me gusta mucho, no me gusta mucho la posición, porque yo siento que me pierdo mucho. Como que de repente me ando perdiendo cuando juego como al medio un poquito más a la orilla, al medio un poquito más allá, como que me pierdo. Aparte que cuando yo jugaba de contención, por ejemplo, en mi universidad, jugaba con Karen Araya, y en el Chavo jugaba con la Pancha Mardones, la Amy Pastrián. Entonces, claro, al final se ordenan solas, pues. Entonces es complejo jugar ahí. Entonces ella igual como que me ayudaban bastante, pues, ¿cachai? Porque si no tengo alguien que me vaya diciendo, siento que me pierdo mucho. Por eso me gusta más jugar de central, como de última, que ya vais viendo como toda la jugada, voy ir anticipando mejor, y como que salís como del rombo que se produce en la al medio en la cancha. En la mitad. Pero donde me pongan. Sí. Pero a mí donde me pongan voy a jugar feliz. También es un desafío para ti, Sofi, porque ya has incursionado en varias posiciones, entonces ahora ya te estás perfeccionando en el medio, y si bien tuviste la ayuda de buenas jugadoras, como decía la Karen, y alguien más mencionaste, pero ahora te toca hacerlo sola. Entonces, yo creo que al final también es un desafío, y te queda mucha carrera deportiva por delante, así que no me cabe duda de que te vayas a desempeñar súper bien. ¿Y sabes qué? A propósito de eso, quería hacerte una preguntita que tiene que ver con el fútbol nacional. Quería que nos compartieras tu opinión sobre ¿qué piensas o cuál es tu perspectiva, tu punto de vista del fútbol femenino chileno? Para mí el fútbol femenino chileno, siento que hay dos mundos totalmente diferentes y opuestos, en los cuales en los dos he podido convivir y tener la experiencia, y un mundo es en el que el club está 100% comprometido, es un club donde nos daban desde el agua hasta la ropa, y creo que ese fútbol, ese equipo aspiraba al profesionalismo, y creo que está en lo más alto de lo profesional de la actualidad. Creo que ese es un gran ejemplo a seguir, lo que está haciendo Santiago Morning, con grandes auspiciadores, con grandes jugadoras, con un trabajo pero ultra profesional, con un staff técnico gigante.
Creo que esa es la aspiración y a lo que debemos llegar como fútbol chileno. Y lo mismo que hace Colo-Colo y Universidad de Chile. No he tenido la oportunidad de verlo de cerca, pero sí el de Santiago Morning, y pude ver su crecimiento y disfrutar como de este profesionalismo que tiene. Y la otra realidad es la que se vive en los otros clubes, donde no hay mucho apoyo, donde los materiales de escasean, donde tú pones la ropa, donde el agua que hay es la llave que está en la cancha. Entonces yo creo que el fútbol está en pañales en un mundo, y en otro mundo está en un buen nivel. Entonces creo que tenemos que aspirar y a nivelar, sí, y nivelar hacia arriba. Creo que falta mucho y que se puede lograr, pero haciendo lo que hizo Santiago Morning, por ejemplo, que es apoyando desde la dirigencia a la rama femenina. Creo que podemos llegar muy lejos, pero siento que falta demasiado aún para poder tener una liga profesional. Creo que aún la liga está muy amateur. Sofi, muchachos. En este contexto, Dani, última pregunta, Dani, y con esto terminamos. En este contexto, ¿tienes algún referente del fútbol femenino nacional? ¿Alguna jugadora que tú, para ti es un ejemplo, que quisieras ser como ella o que la encuentras talentosa? Y una en el ámbito internacional. Oh, mira, en el ámbito nacional me siento muy afortunada de haber podido compartir cancha con muchas jugadoras que son de la elite, como la Suelen Galás, Karen Araya, Geraldine Leighton, la Nati Campo, Cote Rojas, también compartí cancha el año pasado con Cote Rojas. Entonces, buenísimo. Yo encuentro que ellas no solo las conozco como profesionales, sino que también las conozco en el ámbito de camarín, en el ámbito de compañera, y creo que desde ahí admiro muchísimo a Karen Araya, a la Pancha Mardone, la Yeral, Ñata Campos, creo que es una tremenda profesional, una crack del arco, es una arquera que de verdad uno siempre debería tener, y... Por ahí también, por ejemplo, Carlos Ureta también es una referente gigante, actual kine del Chago, y también, o sea, una jugadora tremenda y una profesional increíble. Entonces, como que admiro a varias jugadoras porque las he podido conocer a muchas. Uh-huh. Y en el ámbito más internacional, bueno, las referentes que la mayoría tienen, que es como Tommy Heat, que es una tremenda con los dos perfiles, un despliegue físico gigante. Formiga también tiene lo suyo, o sea, yo ojalá a esa edad estar igual. ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no? 42 años jugando y dándole full. Sí, o sea, no digamos que ella se para en la cancha y no hace nada, o sea, se come toda la cancha, así que ojalá tener ese pie físico, Alex Morgan igual. Perfecto. Muchachas, se nos acabó el tiempo del día de hoy, ha sido una semana muy rica para el cuadro de Unión La Calera, lo que es ataque directo. Agradecemos la tremenda sintonía que tuvimos tanto el día de hoy como el día de ayer en Tu Zona X. Mi estimada Marisela Chilita Pérez, un placer verte de nuevo por acá y nos encontramos la próxima semana. Un placer haber compartido con usted, haber compartido un poco más de la Sofía, haber conocido más a mi compañera, ya que el año pasado, bueno, yo estuve lesionada y no pude compartir mucho con ella. Nos pudimos topar en el último entrenamiento que fui, que pudimos jugar. De hecho, yo pude jugar un par de minutos, jugamos contra la sub-17, nos tocó ahí compartir. La Chela llegó a la universidad igual, llegó a mi universidad y se lesionó, así que no pude compartir mucho con ella. Me sentí bacán cuando la vi llegar al entrenamiento, porque la admiro mucho. Sí, estuvimos entrenando, claro. Estuvimos entrenando un tiempo ahí, ¿no? Genial. Y lo que decía, pues haber, quizá también haber compartido con la Emilia, con la Pancha Mardones, que son unas personas, no sé, como profesionales, como futbolistas y como personas, son muy buenas. Compañeras de fútbol. Así que nada, pues, un abrazo, Sofi, espero que nos veamos pronto en las canchas. Y nada, pues, un abrazo, Dani, también, bienvenida al programa.
No había tenido la oportunidad de conocerte, de conversar contigo, así que nada, pues, bacán, un gusto también conversar contigo, Gonzalo, y feliz cumpleaños atrasado. Ojalá que recibáis pronto el China Walk para pa celebrar. Claro, claro que sí. Mi estimada Daniela Contreras, para mí ha sido un placer tenerte acá. La semana pasada, por motivos de salud, no pude participar en la entrevista que te realizó Carla. Un honor tenerte acá junto con nosotros en Ataque Directo y, por supuesto, nos encontramos la próxima semana. Sí, un honor también para mí. Me siento muy a gusto con usted, así que bien orgullosa de ser parte de Ataque Directo y de tener una entrevistada como Sofi. Y creo que cada vez me voy acercando más a Unión La Calera porque ya estoy comprometida para ir un día a visitarla y cada vez los conozco más, así que capaz que termine siendo hincha de Unión La Calera. O capaz que terminemos... Dani, o capaz que terminemos trabajando juntos en el área de prensa. ¡Ojo! ¡Mira! ¿Por qué no? Dani, deberías de ir a entrenar un día con Unión. Creo que aportaría un montón. Es una jugadora de muchos goles y que no, que vaya, pero vaya a entrenar, no vaya mirando. Te podría reencantar del fútbol. Sí, te podría reencantar del fútbol, así que no, mi invitación es que vaya a entrenar, Dani. Sí, de todas maneras. Así que no, y como les decía, ya les tengo mucho cariño, así que quiero que pase la pandemia para poder ir a verlas un día. Genial. Te entiendo también, Dani, cuando comencé con este programa a principio de año me pasó exactamente lo mismo y mírame, así que te entiendo muy, muy bien a lo que te refieres. Querida Sofi, un placer tenerte acá nuevamente con nosotros, te deseamos mucho éxito en tu carrera, también siento que eres un tremendo aporte para nuestro equipo con todo lo que has hecho, las chicas menores te tienen como referente, los profesores también te ven como un ejemplo a seguir. Y te doy la instancia, por supuesto, para que brindes algunas palabras a nuestros auditores. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Yo feliz de compartir y aportar en lo que pueda desde mi tribuna. Así que, no, muy bien. De verdad que me llena de orgullo saber que los profesores me tienen de referente y sobre todo las niñas chicas. Siempre he querido dejar una buena imagen para las niñas menores. Creo que es muy importante tomar la seriedad del asunto y ir como dejando un legado. Así que no, feliz y un tremendo saludo a mi familia que estuvo ahí comentando, los amo con el alma. Gracias por no decir ningún comentario desubicado, por no molestarme, tan advertido. Así que nada, feliz. Un saludo a mis amigas que siempre me apoyan, Romerito, la Vale, Leticia, un tremendo abrazo, así que nada, muy muy feliz de la gente que me rodea, de mi mami que está ahí con mi perrita que ha llorado todo el rato en la entrevista. Así que, muchas gracias a usted y muchas gracias a todos los auditores que nos siguen y hacen posible estas lindas instancias que sigamos creciendo. Así que nada, las mejores aspiraciones, mucho éxito, quédense en casa, cuídense. Así que eso, nos vemos en otro capítulo. Esperamos a la Dani. Sí. Recuerden, jueves 22 horas por el Instagram de Tu Zona X, Zona Cementera, en donde vamos a estar entrevistando a Muriel Rodríguez para conocer su lado humano y también su lado futbolístico. Y Ataque Directo continúa mañana a partir de las 19 horas con la tercera división, conduce Mauricio Lara. Y vamos a tener de entrevistado al profesor Claudio Quintiliani, entrenador de Palestino Femenino, también del cuadro de Pumas de la tercera división B. Y el día sábado, ahora sí, debuta Ataque Directo Late con la conducción de Mauricio Lara, en donde vamos a entrevistar a Diego Delgado, que no lo pudimos entrevistar por problemas técnicos y climatológicos de la semana pasada. Así que se viene en lo que es Tu Zona X una semana cargada de fútbol. Y la próxima semana es especial Fútbol Connect, en donde vamos a tener a dos invitadas desde el extranjero. Tenemos invitada a Vivian Aires, es ex entrenadora de la selección peruana de fútbol, y el día martes vamos a entrevistar a Camila Bellavía, jugadora de Rosario Central Fútbol Femenino. Por mi parte ha sido un placer, gracias DJ Fakir, gracias a nuestros auspiciadores que hacen posible que este programa salga por la señal de Tu Zona X. Nos encontramos mañana a 19 horas y recuerden que sea gol. Nos vemos, chao.